El pasado 25 de agosto firmamos un convenio con el gobierno municipal, es de fortalecimiento de la transversalidad y la perspectiva de género para los gobiernos municipales del país. En este caso nos toca a nosotras como Instituto de la Mujer también hacer este compromiso con el funcionariado de aquí de Nuevo Laredo. Entonces, para eso fue la firma de convenio del pasado 25 y el día de hoy arrancamos como una primera capacitación y consideramos que es muy importante porque esta primera capacitación la estamos haciendo con el funcionariado de primer nivel, que consideramos que para que se pueda lograr una buena transversalización es necesario iniciar con quienes nos gobiernan. En este caso están los regidores, los síndicos, la presidenta municipal y posteriormente vamos a trabajar con todas las secretarías. A las instituciones internas vamos a fortalecerlas con otro tipo de capacitaciones que tienen también que ver con perspectiva de género, pero también, por ejemplo, con primeros auxilios psicológicos para mujeres que se encuentren en una situación complicada, difícil de violencia. Vamos a involucrar a la ciudadanía, vamos a trabajar con asociaciones civiles, instituciones no gubernamentales, grupos de mujeres que de los diferentes sectores también para que tengan toda la información.